Salamanca celebra sus fiestas patronales el 12 de junio, San Juan de Sahagún. No hay que confundir con el otro San Juan, el del día 24, en el que se celebran las tradicionales hogueras. Este año, en 2022, cae en domingo, por lo que durante el fin de semana se celebraron diferentes actos, que os resumo en varios vídeos. ¡Disfrutad! El sábado, como es tradicional, salieron los cabezudos. Recorren varias calles del centro de la ciudad, seguidos y acompañados de niños de todas las edades. Tradicionalmente, eran abucheados e increpados por los más traviesos, y ellos, los cabezudos, se defendían persiguiéndoles y atizándoles con una vara. Hoy día, nos hemos domesticado todos y vamos de paseo juntos. Por la tarde, recorriendo las calles del centro histórico de Salamanca, varias batucadas de varias ciudades nos hacían bailar al son de sus tambores. Esta, venida de Santiago de Compostela, ofreció uno de sus mejores temas enfrente de la Casa de las Conchas. Lo podéis ver y escuchar al completo en el vídeo relacionado en este mismo canal. Más tarde, en el Parque Elio Antonio de Nebrija, en el Zurguén, el grupo salmantino Al Límite dio un concierto dentro de su gira para ofrecernos el último disco, A Mil Kilómetros.